Amigos de Todo Golf, muy buenas tardes. Aquí estamos con nuestro primer programa de abril. Un programa realmente completísimo con mucha información, tal cual habíamos planteado la semana pasada. Cobertura exclusiva en Cierra la Ventana, también en Pago Chico, como siempre, la base. El torneo de nuestro amigo Luciano Del Gobo en Paligüe. La preparación de la Copa Baracaldo. Se viene Augusta a nivel internacional. Bueno, hay tanto. Y por supuesto, si es de golf, está en Todo Golf. Primero, como siempre, la posibilidad que tienen ustedes de comunicarse con la producción del programa a través vía email todogolf@hotmail.com o si no, los mensajes de textos al 154-02-0291. Enseguida vamos a entrar de lleno a lo que fue toda la actividad golfística con Semana Santa, fin de semana largo, golf por todos lados y allí estuvieron las cámaras de Todo Golf. Pero como siempre, primero los deberes, primero aprender. David Ledbetter, como siempre, arrancando nuestro programa con la clase de hoy. Es una presentación exclusiva del Grupo Asegurador La Segunda. El buen golf empieza con un buen agarre. Pues bien, es una gran verdad. El caso es que las manos controlen el paso del palo, mientras la posición de impacto controle a su vez, lógicamente, lo que le ocurre a la pelota de golf. O sea, que para que el paso del palo exprima el impacto, debes colocar la mano sobre el palo como es debido. Lo que he visto hacer a muchos golfistas amateur es colocar la mano izquierda de forma incorrecta. La señal clave es que lleves un agujero en el guante hacia la parte de la palma. Eso significará que existe un desgaste a consecuencia del débil agarre. En realidad, por donde se debe coger el palo es más abajo, hacia los dedos. En la palma podéis ver estas dos líneas que he dibujado aquí. Está muy abajo de la palma y cruzando en diagonal, no directo hacia abajo, sino cruzando en diagonal, y el palo atraviesa este primer dedo. De modo que podéis ver que donde coloco el palo, aquí, me permite rodearlo con mi mano, de forma que tengo toda esta parte de la palma al descubierto y siento seguros estos tres últimos dedos. Esto me permitirá coger el palo correctamente, porque la muñeca es una parte muy importante del swing. Si lo cojo así, quizá pudiera hacer un hoyo después de lanzar muchas pelotas, pero lo cierto es que podéis ver que no puedo girar bien la muñeca. Es aquí donde tiene lugar todo principio para un buen golpe. Es muy difícil mover la muñeca cuando el palo está sujeto en la parte superior de la palma, así que si lo bajamos eso nos ayudará. Bien, cuando sujetáis el palo arriba e intentáis hacer esto cuando el palo está en el aire, sujetándolo así, puedo ver tres de los nudillos de mi mano izquierda. La mano derecha la coloco en paralelo de forma convencional, como sujetaríamos muchas cosas, como si cogiéramos un bate para jugar a béisbol, asegurándonos que la mano derecha está paralela a la mano izquierda. Lo más importante es que la mano izquierda esté correctamente situada sujetando el palo. Esto os permitirá mover la muñeca de forma correcta y conseguir grandes golpes. Ahora recordad, coged correctamente con la mano izquierda el palo. Los dedos colocadlos mirando hacia abajo, así. Y estoy seguro de que conseguiréis hacer grandes golpes vosotros también. Allí estaba entonces la instrucción que tenemos todos los programas semanales. La pausa y más continuidad en el Todo Golf. Primer programa de abril. Luciano Del Gobo Seguros. Administración integral de pólizas. Amplia variedad de coberturas cubriendo la necesidad de cada individuo. Experiencia y eficiencia es la clave para tu seguro. Güemes 170 455 4531. Fábrica de pastas frescas Los Camioneros. Calidad, variedad y excelencia en pastas para toda la familia. Antes de ponerse a cocinar, mejor Los Camioneros. Alsina 388 y O'Higgins y Beruti 454-3828. MM Diseño y Decoración. Regalos para cumpleaños y aniversarios. Con la lista de casamiento te regalan la noche de bodas. Regalos contemporáneos de alta calidad. Asesoramiento de diseño interior. Irigoyen 228 454 5898. Bien, finalmente, tal cual lo habíamos anticipado la semana pasada, la reestructuración de la Copa Baracaldo quedó de esta manera. Se va a clasificar solamente, hablamos de Paligüe, ¿no? Claro, típico torneo de Paligüe, la Baracaldo.
el Forbol 3 octavos. Se va a jugar el viernes solamente clasificatorio a 18 hoyos medal play, ya no serán los 36 de siempre, y el sábado y el domingo, que por supuesto será nuestro material fílmico, además de las otras coberturas, los match para saber quiénes van a ser los campeones en las dos categorías. Se había planteado la semana pasada, finalmente se reformuló, la idea era jueves y viernes, no prosperó, el jueves se clasifica solamente 18 hoyos, los match, el sábado y el domingo. Confitería Los Vascos, promociones para fiestas, bombones, sándwich, bocaditos, tortas, Donado esquina Saavedra, pedidos y envíos a domicilio 452-0668. Los Vascos garantiza calidad. En el Grupo Asegurador La Segunda encontrarás las soluciones a tus necesidades de cobertura en todos los rubros. Grupo Asegurador La Segunda, en la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca, Rodolfo Espeluza y compañía. Brown 493, 450, 1521. Responsabilidad y trayectoria. Marra Moscardi Propiedades, ventas de campos, casas y departamentos, alquiler y administración de propiedades, asesoramiento profesional, integrante de IBB, con 30 años de trayectoria. Alvarado 107, 451, 7134. Servicios de emergencias médicas, 452-1919. SEM. Bueno, aquí estamos nuevamente acompañándolos en el programa Todo Golf de esta semana con mucho material. Enseguida nos vamos a Sierra de la Ventana y a las canchas que tienen que ver con la región. Esta semana es muy importante. La Catedral del Golf Internacional en Augusta se va a jugar el Máster con dos temas importantes para nosotros. Primero, la posibilidad de ver a Cabrera defender un título. No está llegando bien Cabrera en este PGA del 2010, pero ¿quién te dice que justamente no sea en Augusta donde vuelva a destaparse el pato y pueda defender el título? Pero sin dudas, lo que roba la atención es la presentación de Tiger, luego de su escándalo familiar con conferencia de prensa, y lo que vamos a ver ahora es la única nota que Tiger le dio a la gente de ESPN, que tiene la exclusividad para transmitir el Master, la única nota que dio Tiger hablando de su regreso. Allí está, las cámaras de Todo Golf, con gentileza de ESPN. Tiger, what's the difference between the man who left Augusta National a year ago and the one who's about to return? A lot has transpired in my life. A lot of ugly things have happened. Things that I've done some pretty bad things in my life. And all came to a head. But now, after treatment, going for inpatient treatment for 45 days and in more outpatient treatment, I'm getting back to my old roots. For a lot of people, the spark of those bad things is November 27th. Early that day, what happened? Well, I saw in a police report. You know, beyond that, everything's between Elin and myself, and that's private.